Doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, doctora. Aquí, ya listo. Ah, ya están listos, qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya están por acá. ¿Cuántos sabemos? Acabamos de terminar de una. Muy buena, muy buena, muy, muy buena. También siempre todas son muy buenas. Todos los doctorandos están con ese deseo de aprender. Y eso me llena mucho de alegría, ¿verdad? Qué gusto saludarla, aquí estoy. Muchas gracias. Yo creo que ya saldrían todos los de la Contraloría de Cuentas. Estoy viendo que todavía están algunos ahí en su clase. Sí. Vamos a esperar que salgan. Hay un poquito nada más. Aunque aquí nos faltan todavía, ¿verdad? Así es, doctora. Estaban preguntando si era el mismo link para entrar. El mismo enlace, ya les puse yo ahí que es el mismo enlace. Bienvenida, licenciada. Sí, es el mismo. Gracias, doctora. Ya estamos acá de vuelta. Qué bueno, sí. Vamos a cenar. Ah, qué bueno, qué rico. Y así tenemos energía. Ah, qué bueno, qué rico. Me parece. Me parece bien. ¿Cómo les fue su semana? ¿Todo bien? Muy bien, doctora. Fíjese, gracias a ti. Sí, ¿verdad? Sí, complicada, pero ¿están yendo a trabajar? Sí, doctora. Ah, sí, claro, sí. Sí, mis dos hijos trabajan en la presidencia también y ellos también están yendo a trabajar. Tienen que trabajar. Sí, ¿verdad? Sí, tienen que trabajar. Están en el gobierno, tienen que trabajar. ¿Verdad? Entonces, es parte de... Bueno, si quieren que empecemos para que nuestro tiempo no se nos... Para que abunde. Para que abunde, sí, porque aquí estamos como que en la televisión, ¿verdad? Buenas noches, doctora y compañeros. Mucho gusto saludarles. Gracias. Así es. Qué bueno. Yo ya lo estaba confundiendo a él hoy en la mañana, ¿verdad, licenciado Carrillo? Sí. Eso estaba viendo. Bueno. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gusto que estén acá, todos estamos ya. Ya se fueron todos los del otro grupo. Al final no sabe cuántos somos, seguimos los mismos. Vi por ahí que habían unos nuevos. El grupo de. Yo creo que son los mismos. Sí, se incorporaron dos, sí, entiendo, doctora. Ah, ok. Es que también en el otro grupo se incorporaron. Sí, yo entiendo que se incorporaron dos compañeros. Por acá. Bueno, lo importante es por acá, ¿verdad? Buenas noches para todos. Buenas noches, doctora. Bienvenida. Gracias, gracias. Buenas noches. Muy bien. Yo creo que ahorita sí ya estamos ahí. Empecemos platicando por lo que es el... lo que es la democracia y el sistema político. Cuando hablamos de democracia y sistema político, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sistema político y democracia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bienvenido, licenciado Javier Fuentes. ¿Nos quiere comentar usted? ¿Sí? ¿Quién quiere participar? Vaya, va a iniciar. Doctora,
Buenas noches. ¿Puedo iniciar yo? Ok, muy bien. Que yo estoy viendo, y máxime en el proceso electoral pasado se hablaba mucho de democratizar los partidos políticos a través de permitir que las bases eligieran quienes iban a representar contiendas electorales de los diferentes puestos de elección. Entonces, a mí me da la impresión cuando se habla de democratización y política o democracia y política, me da la impresión que a eso se refiere específicamente. ¿Alguien más? Doctora. Sí, licenciada. Fíjese que a mí me pareció interesantísimo, aunque me pareció amplio, digamos, la investigación para, digamos, del concepto nuevo, ¿verdad? Porque el concepto que yo tenía, ¿verdad? Era que, primero les comparto lo que yo pensé, ¿verdad? Fui muy genuina y dije, esto es lo primero que voy a hacer, ¿verdad? Y ya después, cuando empecé a buscar, digamos, a investigar, a indagar, primero percibí que es algo súper amplio, que hay muchas posiciones, digamos, desde la perspectiva filosófica, práctica, clásica, digamos, del concepto mismo. Pero, digamos, primero les comparto lo que yo había pensado, ¿verdad? Como sistema político refiere a la forma en que las organizaciones o partidos políticos operan en un país para poder optar a la administración del gobierno. Eso ya había puesto. Ahora, en este orden de ideas, la forma en que las personas organizadas en partidos políticos pueden optar a dicha administración, está regida por la alternabilidad que garantiza la democracia, ¿verdad? En donde pues, los ciudadanos por mayoría simple eligen los cargos de las personas que van a ocupar los principales públicos. Esa era mi definición con la que partí hacia mi investigación, ¿verdad? Pero luego cuando ya estaba viendo yo aquí algunas definiciones que definitivamente fue lo primero, ¿verdad? Abordaba el tema del sistema, digamos, el sistema político como un sistema, primero como un sistema social, digamos, en niveles de generalidad, el sistema social es de mayor jerarquía, de mayor generalidad, podemos encontrar sistemas económicos, culturales y dentro de ellos un sistema que se le denomina político, ¿verdad? Si vamos en esa, de lo general a la más específica. Y lo que encontré en mi concepto nuevo, ¿verdad? Es que lo que distinguía, digamos, las interacciones en este sistema particular era, digamos, las interacciones sociales, y lo voy a leer literal porque me, digamos, esa definición me causó, digamos, una sorpresa y ¿qué dice? Es que Cioren dice, lo que distingue a las interacciones políticas de todas las otras interacciones sociales es que se orientan predominantemente hacia la asignación autoritaria de valores para uno. Yo me quedé ahí cuando revisé eso, digamos, en la primera instancia, pero luego fíjese que cuando lo procesé, digamos, pensé en que definitivamente cada gobierno delinea unas políticas públicas en el ámbito social, en el ámbito económico, que de alguna manera impactan en las reglas de juego de todas las personas que interactuamos en el país. Y ese diseño de política, el fundamento, tiene un fundamento ideológico, teórico, en función de lo que ellos consideran es la forma correcta, oportuna y valiosa. Y ahí dije, pues tiene razón, en el sentido pues que en algún momento pues van a tener la posibilidad. Y lo último, para dejar pues, a todos participar, que me pareció interesante cómo es, hay un economista, Joseph Schumpeter, y cómo es que, digamos, incursionó también en esa definición de sistemas políticos y también una cita que me llamó la atención que decía, el ciudadano normal desciende a un nivel inferior de prestación mental tan pronto como penetra en el ámbito de la política. Argumenta y analiza de un modo que él mismo sería de infantil si estuviese dentro de la esfera de los políticos. Y entonces percibía cómo es que de repente nosotros como ciudadanos, dada esa relación que no es tan cercana en cuanto a beneficios directos en el ámbito privado, por ejemplo, de repente podemos ser indiferentes a este tipo de decisiones y no es que no seamos seres racionales, sino que hay
como una indiferencia consciente, ¿verdad? De porque hay un costo para adquirir nueva información y de repente cuando son esos procesos de alternabilidad de decisiones políticas, pues es costoso como saber las posiciones de cada uno, los planes, la ciudadanía en general como que toma cosas muy generales, pero porque definitivamente esa relación no es tan directa como si yo voy a adquirir X o Z cosa, en donde pues el beneficio y el costo lo tengo que asumir de forma inmediata. Muchas gracias. Okay, muy, muy bien, muy amplia, muy amplia. Me gusta que le haya gustado en la hoja de trabajo, porque esa era la idea, de que ustedes vinieran y encontraran el concepto nuevo para ustedes, lo que realmente conocen de lo que es democracia y sistema político, ¿verdad? ¿Alguien más? No sé quién más me dijo que quería hablar, compartir su opinión. Sí, doctora, yo, disculpe. Bueno, me pareció interesante la hoja de trabajo, como lo decía la compañera, la licenciada Astrid, es muy extenso, ¿verdad? Yo no tengo la oportunidad de investigar más a fondo, pero lo poco que pude investigar sí me pareció muy importante. Por ejemplo, dice el resumen del nuevo concepto utilizado con las propias palabras. Entonces, yo resumí entre el sistema político y la democracia, trabajan en conjunto. La democracia requiere un proceso basado en métodos y estrategias, verdaderamente libre y justo y competitivo. Yo creo que si Guatemala debe tener un objetivo claro para obtener los logros, y para ello se debe crear un sistema político gobernado por reglas, procedimientos e instituciones justas y transparentes. Por ejemplo, lo que está dando ahorita el presidente, va, como podemos ver, él está haciendo verdad con todos los líderes que él está aportando para que lleguen a un lugar al lugar más necesitado, pero como podemos ver en las redes sociales que también hay políticos corruptos, verdad, que se adueñan de todas las necesidades que pueda haber ahí. Entonces yo siento que es una injusticia, verdad, que los ciudadanos pues no tomemos eso a conciencia, ¿verdad? Entonces todo eso me pareció muy importante. Yo no tengo la oportunidad, como le repito, de investigar más a fondo, porque como trabajo en el Ministerio de Salud Pública y ahí se requiere de mucha influencia ahorita de necesidades que se dan. Es mi concepto. Gracias. ¿El licenciado Urrutia? ¿Usted quiere platicar? ¿Quiere compartir? Bueno, solo les quería comentar una de las... ¿Puedo compartir las analogías, doctora? ¿Quién? Yo, doctora. Ah. Muy bien, licenciada. Yo estaba dando espacio, ahí me caía para que no digan que... Ahora, pero para compartir las analogías, ahora para... que yo hice una analogía en la segunda parte de la hoja, por inclusión y otra por oposición, no sé si estoy en lo claro. Fíjese que la primera dice, puse sistema político es a sistema social, como la democracia es a sistema político, ¿verdad? En el sentido que es de mayor jerarquía sistema social y que incluye lo que es un sistema político. Y luego, que el sistema político es de mayor jerarquía que democracia, y uno de los sistemas políticos es la democracia, pero no es el único, ¿verdad? Entonces, los de menor jerarquía son sistema político a sistema social y democracia a sistema político. Y la otra que yo hice era con relación a autoritarismo, ¿verdad? Esta tolerancia como dos cuestiones en oposición, pensando que en un momento dado pueden haber sistemas en que nos quieran imponer por la fuerza una sola manera de pensar y solo una manera
digamos, o una regla de juego versus la tolerancia, en donde los ciudadanos pues, tenemos la oportunidad de respetar mutuamente nuestras distintas posiciones, nuestros distintos proyectos, y nos respetamos mutuamente en una situación de diálogo, ¿verdad? Entonces, pues, el autoritarismo, esa tolerancia como dictadura, esa participación ciudadana en la toma de decisiones, ¿verdad? Una dictadura sería lo opuesto, en donde alguien nos impone, versus, digamos, una situación democrática en donde la participación ciudadana es tomada en cuenta en las distintas tomas de decisiones mediante los representantes de la, del pueblo, ¿verdad? Bien, excelente. Excelente. Ahora, ¿nos podría compartir, licenciada, que ya estamos hablando de su hoja de trabajo, cuál fue el concepto que usted tomó de lo que es democracia, sistema político y democracia? Disculpe, doctora, ¿me puede repetir esto? Que como estamos en una hoja de trabajo, ¿cuál fue el concepto nuevo que usted logró elaborar? Ah, va, el concepto nuevo. El concepto nuevo lo puse en resumen del nuevo concepto utilizando sus propias palabras, ¿no? Yo coloqué un sistema político refiere a un sistema social que define las interacciones políticas de un país y la forma en que estos pueden ocupar los puestos claves de la administración pública cuya ideología se constituye en el fundamento del, para el diseño de las políticas públicas de un país en los ámbitos económicos y sociales. Eso lo puse yo como en el nuevo concepto de sistema político, ¿verdad? Y en el de la democracia, coloqué que la democracia, porque yo veía la democracia solo como una forma de, como un método de alternabilidad, como se había comentado, de los puestos políticos, como decir, bueno, este es el momento que llegó y todos vamos a decidir quién ocupa este puesto. Pero mi nuevo concepto, entonces, hace referencia a que la democracia puede ser comprendida, digamos, como un sistema político, además de la forma pacífica de transición, digamos, de un grupo a otro en la misma. Bien, está bien, licenciada. Fíjese que se nos dificultó, yo no sé, pues al menos a mí se me dificultó un poquito escucharle al final, pero... no dudo de que el concepto muy bien realizado. ¿Puedo compartir? Sí, claro. Yo puse el concepto nuevo, democratización del gobierno versus gobiernos tradicionales. En las similitudes de la democratización del gobierno que yo puse, que es el concepto nuevo, está siempre la conformación de gabinetes de gobierno versus la diferencia del concepto conocido es se conforman los gabinetes de gobierno, pero lo hacen con personas de puestos. O sea, no siempre cuando en los gobiernos tradicionales eligen quién va a conformar su gabinete de gobierno, no necesariamente es una persona idónea, sino que es quien participó con ellos en la campaña y quien los ayudó. En el resumen del nuevo concepto utilizado, mis propias palabras, dice los gabinetes se conforman personas que apoyaron las candidaturas de quienes llegaron a los puestos de elección y no necesariamente son niños. Más abajo puse, dice, usando el trabajo de arriba, intento formular dos nuevas analogías clarificando el nuevo concepto. A funcionarios capaces es a gobierno lo que gerentes capaces es a empresas privadas. ¿Por qué puse esto? Porque esta analogía nos da a nosotros que a través de esto se logran los resultados de una manera más fácil y eficaz y efectiva. En la segunda parte puse elección por oposición de ministros, es a la población como la verdad es a los medios de comunicación. Es decir, aquí se crea un vínculo inicial de confianza según la analogía que yo hice. Gracias, licenciado. Fíjese que antes de que sigamos con las hojas de trabajo, yo tengo unas preguntas para que aquí conversemos y analicemos para ustedes qué es la democracia directa. ¿Qué es la democracia directa?
si lo vemos así fríamente y según lo que yo vi, la democracia directa es justamente que la elección de las autoridades esté en manos del pueblo y de la mayoría del pueblo como es y como debiera ser. Correcto, así es. Muy bien, ahora, doctora, la indirecta, digamos, y la indirecta, podríamos pensar como en el sistema estadounidense que se forma los colegios electorales, en el proceso de elección, por ejemplo, el presidente tiene que llegar a 220 más o menos votos que integran y que representan en un momento dado, no es por mayoría como la nuestra, simple, ¿verdad? Porque en la elección, por ejemplo, ganó en Los Ángeles, que es un estado en donde hay mucha gente, digamos, población que tuviéramos contabilizado como nosotros, solo votos, digamos, directos, posiblemente él hubiera el digamos, el puesto, pero como ellos, cada estado representa un determinado número de peso dentro de ese proceso electoral, entonces se van a ellos y no sé si a ese le podríamos denominar de democracia indirecta. Gracias, licenciada. Licenciado Urrutia, no le funciona su micrófono, ¿verdad? Pero él hablaba sobre ejemplo, un ejercicio es un atleta, dice, como la participación es la libertad. Entonces, entre más participación hay de la ciudadanía, más se fortalece la libertad y la democracia. Estoy de acuerdísimo con él. Pero realmente nosotros, pensemos, vivimos en una democracia, tenemos libertad. ¿Pregunto? Doctora, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Pues mire, realmente, yo justo con esa pregunta que hace usted, entraba la reflexión con la hoja de trabajo, fundamentalmente, y tratando de hacer una reflexión alrededor de qué es un sistema democrático, qué es un sistema político y qué es un sistema democrático realmente, ¿verdad? Y una de las reflexiones a las que yo orientaba esto, de las que yo me hacía, es realmente el sistema político, pues es un sistema donde puede haber diferentes niveles de participación, en algunos casos elección representativa de autoridades y algunas otras cuestiones. Sin embargo, un sistema democrático es un sistema político, donde hay efectivamente un juego de poder, igual que cualquier otro sistema político, donde hay representación, puede haber elección, etcétera, pero creo yo que fundamentalmente la diferencia está en que las normas del sistema democrático se rigen y se actúa realmente alrededor de valores democráticos de participación, de representación real, ¿verdad? Porque normalmente encontramos nosotros, en nuestros países, ¿verdad?, democracias en las que elegimos, pero a quienes elegimos no realmente nos representan. A esto me refiero, uno, al tema de diversidad, dos, al tema de intereses y necesidades reales de la población, es decir, se elige. Ahora hay menos cancioncitas, porque la ley electoral y de partidos políticos permite menos cancioncitas. Sin embargo, todavía hay mucho marketing, de hecho, muchísimo más marketing la posibilidad real de entrar a reflexiones, etcétera, y a temas de representatividad, ¿verdad? Creo que hay, en general, hay ejercicios que podrían parecer interesantes. A mí, por ejemplo, yo conozco, no mucho, pero he logrado conocer un poquito del sistema representativo de pueblos que se estableció en Bolivia, donde se hace una combinación de toda la democracia electoral y representativa con la participación de la diversidad de los pueblos en Bolivia, ¿verdad? Me parece un ejercicio interesante, ¿verdad? Por ejemplo. Debería. Incluso el licenciado Fernando está en el chat, incluye que Suiza es el país con mayor democracia en el mundo. Ahí se vota todo por correo, hasta para sacar la basura, o ver hasta qué hora se puede lavar la ropa. Y sí, obviamente, buena parte de las decisiones del país las someten a votación. Sí,
los ciudadanos serían los que tendrían que tomar la batuta en algún momento, si hay democracia. Es como cuando vamos a trabajar, hay un liderazgo, ¿verdad? Yo recuerdo en alguna oportunidad que iba a hacer auditorías a una empresa que enviaba velas aromáticas a la Bad and Body Works, se llama la empresa, que solo las mujeres, que es de splashes y jabones y todo. Entonces, yo me recuerdo que cuando yo llegaba a hacer las auditorías, había un ingeniero. Entonces, yo lo escuchaba, pero un día le dije, mire, ingeniero, con todo respeto, usted aquí está manejando un liderazgo autócrata. Aquí sus empleados no le van a hacer caso porque definitivamente usted está manejando un tipo de liderazgo que no le va. Es que aquí, miren, los empleados son llevados por mal. Sí, pero le digo, hay un liderazgo autócrata, demócrata o participativo y el liberal. Ok, ¿cuál de los tres tiene usted que usar? Ah, pues mire, el autócrata. Entonces, pensemos, en una democracia, ¿cómo manejaríamos, o en un país, cómo manejaríamos nosotros ese tipo de liderazgo? ¿Los tres o uno de los tres? ¿Por cuál se irían ustedes? ¿Sí, licenciada Astrid? Perdón, ¿podría repetir la pregunta, doctora? ¿Por cuál de los tres liderazgos en cuanto a un país se irían ustedes? ¿Si es el autócrata, demócrata o participativo o el liberal? Mire, mientras yo la escuchaba, doctora, y hablaba y usted nos compartía y digamos, redefiní cuando usted dijo democracia directa y pensé en la antigua Grecia, y pensé en decisiones que todos iban, digamos, votando por cada cosa. Y de repente pensé en Guatemala y lo complejo que sería en un momento dado, porque en un momento, de repente, o sea, yo pensando que a mí en particular me gustaría una situación participativa, a mí, ¿verdad? Pensando en mi pequeño gobierno de la colonia, que de repente es como un pequeño gobierno que hasta a veces uno se molesta en algunas decisiones que toman y dice, puchica, ¿y a qué horas? ¿Verdad? Pero la situación es, a mí en particular me gustaría eso, pero ¿qué tanta madurez tenemos como pueblo? No sé, ¿verdad? En lo que estaba, en este proceso de contención, la pandemia, uno puede darse cuenta de que de repente hay gente muy consciente de que todos tenemos que cuidar de todos, pero de repente, no sé si ustedes vieron la noticia, y me decían aquí en mi casa, mira, se fugó uno del hospital del Parque La Industria, tiene COVID-19, ¿y cómo es eso? Entonces le digo, pero si no es cárcel, ¿para que en un momento dado la resguarden de una manera tan fuerte que él no se haya podido escapar? Es un hospital provisional, entonces es más conciencia que otra cosa estar ahí, por supuesto, que si les iba a ir, si no es, no están en un preventivo, ¿verdad? Entonces es complejo, ¿verdad? En particular, repito, me gustaría una situación participativa. El problema cultural aquí también es distinto. El compañero que hablaba de la situación boliviana, hay un convenio que Guatemala ha firmado de la OIT, en donde afirma que en un momento dado se le tiene que consultar a las comunidades antes de tomar decisiones que los vayan a afectar, por ejemplo, el tema de minería. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tratamos de generar métodos muy occidentales. ¿Cuál es nuestro método? Bueno, voten todos. Y tal vez esa no es la forma en que ellos están acostumbrados a tomar decisiones. Tal vez su mecanismo es distinto. Y nosotros dijimos, bueno, en forma ya cumplimos, ya se votó y tal vez no, ¿verdad? Y eso, en última instancia, genera mayor conflictividad a nivel social. Entonces, creo yo que para generar un liderazgo participativo, primero tendríamos que generar un proceso de armonización de todo el tipo de reglas de juego y dinámica que va a prevalecer para esa participación, de tal manera que todos hablemos el mismo idioma y que no yo crea que el otro dijo tal cosa y el otro tal cosa, y pues eso genere insatisfacciones y en última instancia pues genere conflictos. Licenciada, ahora voy a preguntar, ¿qué pasaría si aquí existiera la democracia liberal? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen? Si existiera la democracia liberal. Ah,
Háganlo, déjenlo hacer. ¿Qué? A ver, ¿qué piensa? Doctora, usted se refiere a la democracia liberal en el sentido, digamos, de la escuela clásica económica, filosófica. Sí, de la que va en defensa de los derechos. Hablemoslo así, desde ese punto de vista. Les voy a decir, ¿qué es la democracia liberal? Muy bien, es la que interesa... la que se interesa por la defensa de los derechos individuales representa los intereses de los ciudadanos a través de los agentes políticos participantes de las instituciones públicas. ¿Qué habrá de cierto en esto? ¿Sí? ¿Qué habrá de cierto? ¿Funciona actualmente, doctora? ¿Qué manda? No es como funciona actualmente. No es liberal nuestra democracia. Creería yo que no. ¿Puedo participar? Sí, licenciaste. Solo con lo que... Fíjese que si nos vamos al... Por eso le preguntaba si estaba pensando en esa escuela. Porque si usted... si pensamos en esa escuela de derechos individuales, la crítica que en algunas ocasiones ellos hacen, digamos, es que en algunas ocasiones hay cierta generación de derechos que son pseudo derechos, ¿verdad? O sea, en un momento dado yo digo, bueno, protege, y definen ellos, digamos, los derechos individuales como aquellas garantías que en un momento dado hacen que la, o sea, que se otorgan a la persona, pero que no afectan a un tercero, ¿verdad? Mientras que el pseudo derecho sería una garantía que me están asegurando a mí lo que afecta a un tercero. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, estos derechos solo se consideran, digamos, los derechos civiles, los derechos individuales, digamos, como los únicos, no entrarían toda la gama de lo que en nuestra Constitución hay como derechos sociales, por ejemplo. Porque la crítica en algunos casos es, bueno, yo quiero asegurar X, te quiero asegurar... Por el caso más extremo, vámonos a un tema muy álgido. Yo te quiero asegurar educación, pero para asegurarte educación a ti le saco del bolsillo a alguien, entonces estoy afectando a un tercero. Entonces ahí ya estaría en, digamos, en la esfera de los pseudo derechos, pensando en esta corriente que usted nos aborda, doctora. Creo que en nuestra Constitución no es liberal del todo, sino que tiene, digamos, un poquito más de otro tipo de derechos más congruente con lo que es un estado de bienestar. Sí, licenciada, estaba muy bien acotando con el licenciado Paz que escribe lo de la democracia, sí, definitivamente, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera participar? Es importante que participen. El licenciado Ventura nos tiene ahora abandonado, no ha platicado para nada. Él siempre está muy atento a participar con nosotros, licenciado. Doctora, ¿cómo está? Yo hace unos minutos le hablaba todo el tema de la democracia representativa. Así es. Sí. Pues mire, yo voy a hacer referencia también a lo que decía nuestra compañera Astrid, a quien, por cierto, le quiero agradecer que siempre está atenta ahí para apoyar a todos con información, etcétera. Muchas gracias, Astrid. Sí, pues, mire, yo haciendo referencia, a mí, honestamente, me cuesta un poco separar esa parte de la democracia liberal con las teorías liberales clásicas de la economía, porque realmente, pues, hay un vínculo y el planteamiento de libertad que se hace es respecto a dejar que todo pase, a dejar que todos hagan. Claramente, adelgazar, a disminuir al Estado, a debilitar al Estado, porque son los actores individuales y privados los que van a construir y a resolver, digamos, la situación de los países, a generar la riqueza realmente. Sin embargo, yo creo que en situaciones como la que estamos viviendo ahora, o en situaciones como las que está viviendo el mundo en general, pues se termina de dar uno cuenta que no es tan así la dinámica real de la economía, ¿verdad?
y de la sociedad en general. Tiene que haber un Estado que modere, que module, que oriente. A mí me sorprende, por ejemplo, Estados Unidos, que se plantea como el adalid de las libertades en general y de las libertades económicas. Se plantea constantemente, digamos, que no hay, que no debe haber intervención del Estado en la economía. Sin embargo, en momentos así, el Estado salva la economía porque financia a los empresarios, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando se plantea constantemente la necesidad de reducir impuestos, de pagar menos impuestos realmente, ¿verdad? Y que los impuestos sean solo para administrar seguridad. Es el planteamiento básico, digamos, de los liberales, ¿verdad? Pues yo creo que hay una contradicción. Es decir, libertad, efectivamente, libertad de participación, de determinación, de decisión, pero la no existencia del Estado, de adelgazar demasiado el Estado, creo que trae también dificultades extremas, ¿verdad? Tiene un sistema, digamos, debe de existir, donde haya normas que orienten y modulen todas estas acciones, ¿verdad? Ya nos hacía falta que nos platicara. Yo licenciado, bueno, licenciado Estrada. Sí, creo que nosotros tenemos pues sí, una mezcla, porque realmente la teoría liberal es la más extrema, es realmente que solo se proteja la vida y la seguridad. Al final de cuentas, también es un poco los derechos individuales y que el Estado debe velar por los derechos individuales y la propiedad privada de cada uno. Que sí tiene bastante de eso nuestra Constitución, y sobre todo la Constitución americana. Es más, de hecho, todas las medidas que se han estado tomando en estos tiempos de coronavirus normalmente no se pueden hacer en una democracia, y ahorita se pueden realizar solo porque pues, se declaró estado de calamidad y eso le da potestades adicionales al presidente, porque realmente limitar el derecho de locomoción y de comercio y todo, normalmente no se puede en las democracias por sí. Entonces está contemplado, obviamente, solo para estados o situaciones extremas. Y por cierto, que el libro principalmente habla sobre esto de la democracia liberal o de los derechos individuales es La rebelión del Atlas Shrugged de Ayn Rand. Y a mí me parece que sí es muy extrema, porque es un poco objetivista y más que todo como que uno debe hablar por sí mismo. Y creo que no, o sea, por una parte funciona, pero pues siempre hay gente que no lo va a resolver el mercado. Es más, de hecho, ahorita si dejáramos que esta crisis, por ejemplo, se resolviera por el mercado, la decisión más liberal de mercado sería que el virus le pegue a quien le pegue, y así sería la que menor daño económico causaría. Esa sería la medida más extrema, más liberal de todo, dejar al virus libre. Y probablemente económicamente sería la que menos afectaría. Pues obviamente el costo sería perder muchas vidas, y entonces esa medida se vuelve demasiado extrema. Muchas gracias, licenciada. Previo a darle la palabra a la licenciada y a la licenciada Corao, les quiero comentar algo. Estábamos platicando de las contrataciones del Estado. Eso lo vimos con ustedes, así como lastimosamente no lo pudimos hacer, como lo estamos viendo ahora, porque ya sabemos por la situación. En ese entonces, hablábamos de que hoy las contrataciones del Estado están como que muy, muy, precisamente por el estado de calamidad, se compra como sea y no hay una fiscalización. Entonces yo les decía a los señores de la Contraloría General de Cuentas, les decía, ¿y entonces cómo le hacen ustedes para llegar y ver en algún momento cuando ven algo así? En este momento obviamente no se puede, pero decían ellos, miren, es que ahora hacen su agosto. Precisamente por eso es el estado de calamidad. Pero entonces estamos hablando de valores de las personas. Sí, pero aquí se perdió todo. ¿Verdad? Hice un paréntesis en cuanto a lo que hablaba de lo que estamos viviendo hoy en día. Licenciada Corado, ¿usted quería platicar? Yo vi que estaba con el micrófono ahí, si no, pues le doy la... ¿Sí? Bueno, si no, licenciada, ¿sí que era lo que nos quería comentar? Solo con relación a la última doctora.
que se escuchaba que habían compartido, digamos, cuál sería el ideal y como para tratar de entender, ¿verdad? Recordemos que Ayn Rand, digamos, es extremista, digamos, podríamos catalogarla como dentro de una tendencia narcocapitalista, pero también hay que comprender en última instancia de dónde salió ella, ¿verdad? Ella sale de la ex Unión Soviética. Entonces, ¿qué estaba viendo ella? Ella estaba viendo todos los efectos nefastos que en un momento dado la planificación extrema, digamos, una planificación central puede tener. Entonces, versus también lo que el otro extremo puede tener. Entonces, yo voy más, digamos, si me tuviera, digamos, una posición, pienso que vamos más a una posición tipo Amartya Sen, en donde estamos en una concepción complementaria tanto del sector público como del sector privado. No es que uno va a absorber totalmente al otro, ni el otro va a absorber totalmente al otro, porque la evidencia empírica lo que ha demostrado es que los resultados de las economías en donde solo el gobierno, solo él interviene y se anula toda la creatividad y la participación en las decisiones y me quitan toda esa posibilidad de decidir en esfera privada, pues los resultados pasos. Y a veces, yo no, tal vez en el chat les compartiré, pero fíjense que acaban de una de las, una actriz chilena que es, digamos, amante de la parte socialista y quería que de alguna manera, y fue de las promotoras de todo esto, digamos, de la parte de competitividad social, era de las que estaba al frente, y quería implementar el método cubano en Chile, ahora que quedó varada en Cuba, como resultado de lo que sucedió con el COVID-19, porque cerraron el aeropuerto panameño, está llorando que quiere que la saquen porque no hay papel, porque donde las pusieron hay ratas, porque es un desastre. Porque, pero ¿cómo es eso que cuando ya te toca vivir en ese paraíso, estás diciendo eso? Entonces yo creo que ni un extremo, como acertadamente decía acá el compañero, o sea, vamos a dejar que se dé la teoría de la inmunidad del rebaño, y que le dé a todo mundo, y los resistentes pues se quedan y los otros no. No, porque yo, por ejemplo, yo tengo a mi mamá, y yo sí la quiero proteger, ¿verdad? Y entonces yo no quiero esperar eso de la inmunidad del rebaño, y que dejemos que todos en un momento dado el mismo organismo resista el virus, porque yo la amo, y por ejemplo, si estoy acá y la gente está acá, es porque estamos cuidándola, ¿verdad? Entonces pienso que ni un extremo ni el otro extremo han evidenciado, digamos, que es tampoco saludable. Realmente tendría que ser una situación de complementariedad en donde ninguno es antagónico al otro, ¿verdad? Cuando podamos concebir que el gobierno no es antagónico al sector privado y el sector privado tampoco es antagónico al gobierno, creo que vamos a mejorar en eso. Okay, muchas gracias, licenciada. Solo les quiero comentar algo. Es importante que participemos, ¿sí? En su gran mayoría. Porque lo que pasa es que, como recuérdense que con esta plataforma no tenemos la plataforma de Classroom, no hay opción al foro, por la cantidad de mensajes o algo, entonces necesito que participen aquí conmigo. ¿Por qué razón? Porque no quiero que solo dos o tres hablen, que son los mismos que me hablan siempre, y que no haya más participación. Yo necesito saber más de la experiencia de cada uno de ustedes. Porque yo les decía a todos los grupos, y se los voy a decir a ustedes, yo le doy punto extra a quien realmente está con la dedicación y deseo de hablar. Pero no quiero llegar a eso, porque yo sé que aquí todos estamos para aprender, pero sí requiero de que participen conmigo, por favor. Porque solo habla la licenciada Asti, el licenciado Laristú, el licenciado Ventura, el licenciado Estrada y la licenciada Vivi. Solo yo necesito también escuchar a los demás. Me interesa saber cuáles son sus apreciaciones. Entonces sí necesito, porque se nos pasa el tiempo y ya no hablamos con todos. Yo sí necesito. Le dimos la bienvenida al licenciado Paz y está bien que lo hagamos en el chat. Me encanta que lo hagamos en el chat porque de ahí se sacan las ideas. Pero también necesito que platiquemos.
practiquemos, pues, porque recuérdese que este tiempo es como estamos en la televisión, ¿verdad? No lo queremos perder. Solo les voy a hacer un anuncio. Necesito que las tareas me las envíen en un solo documento en Word. La tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3. Con su bibliografía en un solo documento. Por favor. Eso. Bueno, ahora la otra situación que les quería, que me llamó mucho la atención. Ustedes han escuchado lo que es la palabra monarquía y aristocracia. Me encantó esas palabras. ¿Qué tienen que ver como un orden cronológico, sí? A ver, sí, licenciado Urrutia. Ah, pero es que usted tiene malo el micrófono, ¿verdad? ¿Quién me puede decir algo sobre lo que es la monarquía y la aristocracia? Licenciado Miguel. Muy buenas noches. Yo también me estoy integrando, hoy es mi primera videoconferencia con ustedes. Bienvenido. Sí, yo estaba viendo acá, que puede investigar lo que son las monarquías, ¿verdad? Entonces, las monarquías también tienen diferentes modalidades que han cambiado durante monarquías hereditarias y monarquías constitucionales. Pero también podemos hablar de la aristocracia. Es un poder político que ejerce una clase privilegiada, compuesta por, ahí sí que los nobles, los lords, uno que otro clérigo, y a veces se cuelan las cúpulas militares, ¿verdad? Y ejercen su forma de gobierno también de esa manera. Correcto. Dice que antes se les denominaba como seres divinos a los monarcas. A los reyes, sí. Ellos tenían el poder, realmente ellos decían que de Dios, ¿verdad? Y ellos eran los que eran investidos por Dios, según las ellos decían. Muchas gracias, licenciado Miguel, por participar. Bueno, ahora, ¿qué me pueden platicar sobre lo que nos encanta, la palabra aristócratas o aristocracia? Nos encanta hablar de la aristocracia. ¿Qué podemos decir de la aristocracia? Estaba conformado por personas que poseían o poseen títulos nobiliarios, que siempre son concedidos por el rey. Sin embargo, las monarquías y las aristocracias actuales ya no funcionan como antes, que tenían todo el poder. Ahora están como figuras diplomáticas o figuras más que todo decorativas, porque siempre hay, en algunos casos, hay un primer ministro que es el que hace las funciones de jefe de Estado. Muy bien, gracias, licenciado. ¿Eres tú? Muy bien. Ahora, una pregunta. Bien. Entonces, realmente, ¿la democracia es el poder soberano? ¿Lo ejerce el pueblo? ¿Favorece la intervención del ciudadano en los asuntos de gobierno? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Esa democracia y es la que implica la participación del pueblo, es solamente a la hora de la votación, pero posteriormente, ya que gana, ya no hay participación total del ciudadano y se va el poder disque representativo al legislativo, donde lamentablemente se ha visto copado por personas que solamente tienen intereses particulares. Justamente sí. Así es. ¿Alguien más que quiera compartirnos sobre esa pregunta? Doctora, buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciada Ceci. Gracias. De igual manera que el licenciado Aristú, considero que no tenemos una democracia real y una participación del pueblo, ¿verdad? Ciertamente tenemos avances, como bien lo indicaba usted en el documento, posterior a los años 90, pues estamos en otra era, ¿verdad? Democrática, pues ya no rige el autoritarismo, ¿verdad? La Constitución a partir de 1985, que entra en vigencia en 1986, pues abre muchas posibilidades, las consultas populares y esto, pero realmente en lo que la población puede incidir es muy poco, ¿verdad? Es muy poco. Ahorita pues nadie ha mencionado el tema de las comisiones de postulación.
en donde pues nos hemos podido dar cuenta que se quiso dar como una participación, ¿verdad? Para que la ciudadanía pudiera, por ejemplo, pues denunciar, ¿verdad? Si alguna persona pues no era prueba y esto, pero siempre vemos que maneja intereses escondidos, ¿verdad? Entonces, una democracia total, real y una incidencia de la población en el gobierno, pues no tenemos, pienso yo. No es real. Fíjese, licenciada, que se tocó un tema muy puntual de la comisión de postulación y a todos los que quieren llegar a ser magistrados de sala, magistrados de corte y todo. Cuando yo leí la lista, pues, de tanto, los mismos, y yo recuerdo que en la época que yo estaba trabajando, en la misma sala, era como que solo cambiaba de la sala primera a la sala segunda, pero era lo mismo, eran los mismos, las mismas personas que no lograban salir de OJ y ahí se perpetuaron. Y entonces está pasando lo mismo ahorita. Sí. Yo cuando veo, digo, sí, probablemente es porque conozco a muchísima gente ahí, hay un montón y quizás no tiene la experiencia, pero no lo hacen más que todo por impartir bien la justicia, sino que por el factor dinero, ¿ya? Porque obviamente llegar ahí, claro, magistrado de sala, magistrado aquí y todo. No se toman muchas cosas en cuenta, lastimosamente. Sí, porque digamos muchas veces las calificaciones son incoherentes, ¿verdad? Descartan a personas porque, por ejemplo, dicen que no tienen la suficiente experiencia y pues prácticamente se ven sesgos, ¿verdad? Inclinaciones como muy a intereses particulares. Miren, a mí no me lo creen porque de verdad yo no sé, no tengo una fuente fidedigna ni nada, solo se escuchan campanas, pero en algún momento escuché yo de que decían de que para poder llegar solo ahí había que dar un poquito de dinero. No creo, ¿verdad? Pero solo campanas fue lo que yo escuché, ¿verdad? Que en algún momento suele pasar. Entonces digo, ¿dónde está lo que es el aspecto de pro de una persona, ¿verdad? Que se presta a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Esa licenciada, ¿quiere agregar algo más, licenciada Ceci? No, únicamente. Ahí mis disculpas, a mí me cuesta un poco extenderme y expresarme, pues estoy muy concisa, pero gracias por el espacio. Aquí todos tenemos que platicar. Sí, licenciada, ¿usted quería hablar algo? Antes de que la licenciada Astrid participe. ¿No? Bueno, licenciada Astrid. Doctora, yo no he bajado la mano, es lo que pasa. Pero ya que me dio la palabra, le cuento que yo ya había decidido ya no participar. Pero solo cuando habló de las monarquías, que el compañero hablaba, fíjese que a mí me trajo a colación los límites que se hicieron con la redacción de la Carta Magna en Inglaterra, ¿verdad? Porque en un momento dado la ciudadanía se percató de que el gobierno, el monarca tampoco podía tener, como decía el compañero, poderes limitados y ya, discrecional, ¿verdad? Y que él tuviera la razón y fuera inapelable cualquier decisión. Entonces, la Carta Magna de 1215, que realmente es una restricción al poder que puede tener en ese caso el monarca, pero en última instancia hace referencia a que también tenemos los ciudadanos cierta esfera de libertad, ¿verdad? Que debemos tener cierta esfera de libertad y que definitivamente el actuar del gobierno y la existencia tiene una razón de ser y es importante, pero tampoco justifica que vaya a avalanchar en el 100% de mi esfera privada, ¿verdad? Tiene que haber, como decía Aristóteles, el justo medio en la intervención y en la actuación del gobierno. Bien, gracias, licenciada. Bueno, como ya solo nos quedan como unos, ¿qué le digo? 6 minutos. Licenciada Estrada, usted me levantó la mano, ¿verdad? Igual que la licenciada Mariola. ¿Sí? Estoy en lo cierto. Recuérdese que aquí estamos en televisión, el tiempo es oro. ¿Sí? Sí, licenciada Estrada. Sí, en realidad tampoco, no había bajado la mano tampoco, pero
Pues igual sí tenía un comentario cabal con las comisiones de postulación, que es, ¿cómo se llama? Realmente, eso es un poco como lo que mencionaba yo también de lo de limitar la campaña y todo eso. Esos sistemas, pues es súper difícil tener sistemas idóneos de elección. Y al final uno siempre trata de hacerlo con diferentes incentivos y puede que salga el tiro por la culata y pareciendo al revés de lo que se quería. Y al final hemos visto que el tema de pues, comisiones de postulación tampoco sirve. Y hay algunos otros sistemas que están proponiendo, por ejemplo, que sean vitalicias estos puestos, porque entonces así realmente son independientes. Pues que, no sé, en algunos países funciona, en otros no. Al final, digamos que creo que ningún sistema es perfecto para este tema. Y tal vez lo más importante es que pues, los pesos y contrapesos del sector justicia funcionen, pues, porque es una mezcla de educación, de ética y de que si hay un juez o un funcionario corrupto, pues sí haya mecanismos para resolverlos, comité de ética, comité jurídico y que sea el MP el que al final, o sea, que hayan formas de removerlos, pues, y que si alguien actúa de mala forma, pues tengan consecuencias. El problema es que hay veces que se actúa también por ideología y juzgar la ideología éticamente o incluso penalmente es complicado, ¿verdad? Pero eso es un problema que pues igual existe en varios países, pues realmente uno no puede controlar ese tema y por algo es que varios países están siempre partidos en dos, aunque sean varios partidos, al final siempre hay una izquierda, una derecha y uno en medio. Entonces la ideología es la que es un poco complicada de resolver con estos sistemas. Pero pues el tema de cómo se elijan y cómo seleccionen, pues no sé, siempre van a haber sistemas imperfectos, incluso en el tema de tener doctorado o tener buenas notas, no sé, eso no necesariamente creo que sea el mejor criterio, pues puede ayudar, ¿verdad? Pero igual y no, como dicen, a veces se cola gente que igual no es buena, pues, ¿verdad? Es parte del tener un doctorado para poder aplicar, es parte de. Bueno, me voy a darle la palabra ya de último a la licenciada Dávila. Un minuto porque nos quedan 3 minutos, nada más. Licenciada Dávila, gracias, doctora. Quiero opinar respecto a lo que dijo la licenciada Ceci. Yo creo que también se da en los diferentes ministerios y los organismos cada 4 años. A veces tiene que ver con el tema político. ¿A quién es afín? Si es afín al partido oficial, entonces a veces no se ve la capacidad tanto en el caso de los magistrados como en el servidor público. Cada 4 años vemos que mucha gente se queda sin empleo, sin tener una evaluación de su capacidad, de la experiencia laboral. Y otro aspecto que en el sector justicia creo que también, no sé, usted es la experta en el tema de derecho, sería conveniente la reforma al sector justicia, que creo que en el año 2016 o 2017 lo había propuesto la licenciada Telma Aldana y al final ya no se concretizó. Y de igual forma yo creo que hay leyes que ya no encajan al contexto que vivimos y que sí sería conveniente se adecuaran. Por ejemplo, con la implementación del gobierno electrónico y esos aspectos que son parte también de la democracia. Gracias. Gracias, licenciada. Sí, las leyes están como los magistrados y todo, que se quieren perpetuar y no salir y no darle paso a las nuevas generaciones que vienen con ideas nuevas y todo. Bueno, pero bueno, mis estimadísimos, quisiéramos seguir. Para que lo piensen de una manera que lo puedan responder, quienes me lo contestan, no ahorita, ¿verdad? Pero en otra oportunidad, ¿cómo perciben ustedes el sistema político de Guatemala? No lo podemos hacer ahorita, ¿verdad? Pero solo se las dejo de tarea. Ha sido mucho gusto estar con ustedes, para mí es un honor, es una bendición tenerlos acá en este espacio. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Feliz noche para todos. Feliz noche a cada uno. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Bienvenidos los nuevos.